otro programa de Entre Telones de la Historia. Y bueno, hemos ido tratando una serie de temas pues de relevancia y que por supuesto tienen que ver con el programa de estudios de toda la comunidad de escuelas y comunidades técnicas. Y hoy no es la excepción. Así es que yo voy a avanzar rapidísimo, no sin antes, por supuesto, darle la bienvenida a Mario. Mario, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya listos para retomar nuestros temas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mario? Bueno, el tema es Guerra Fría, que es un tema muy espinoso, complicado, porque además fue un conflicto que duró alrededor de 40 años, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hasta inicios de la década de los 90 que se acaba el conflicto, ¿no? Y que va a enfrentar a dos grandes potencias que surgen precisamente de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el bloque capitalista, y por el otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que encabezaba el bloque socialista. Bueno, ya nos explicarás también qué es esto de la Guerra Fría, qué significa, por qué este nombre, y bueno, ya nos decías cuánto tiempo duró, pero qué te parece si avanzamos rapidísimo para no perder tiempo. Vamos a entrar de una vez de lleno al tema. Unas imágenes, ¿verdad, Mario? Como es ya una tradición. ¿Qué estamos viendo? Bueno, esta es una representación de ambos países, Estados Unidos con el tío Sam, que ya lo habíamos visto en temas anteriores, y por el otro lado el oso soviético, ¿no? Okay. Era el enfrentamiento de dos bloques, la Guerra Fría se le llamó así porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre estas dos naciones, más bien era tratar de controlar a la mayor cantidad de países para su propio beneficio, ¿no? Implantar el tipo de gobierno que ellos querían, por un lado Estados Unidos implantar el sistema capitalista, y por el lado soviético, el sistema socialista, ¿no? Y de esa manera se alargó un conflicto 40 años en los cuales no hubo un enfrentamiento directo, pero sí indirectos, ¿no? Precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, digámoslo así, se repartieron el pastel, el mundo en este caso. Exacto. Y vieron la opción en dos bloques, capitalista, socialista, Estados Unidos, la ex Unión Soviética. La ex Unión Soviética. Okay. Ese era básicamente el principio. Y el término de Guerra Fría fue a partir de esta inquietud, este sobresalto de que en cualquier momento podría desatarse. Sí, de hecho, el temor más grande que existía en ese momento era que estas dos potencias se enfrentaran directamente porque era inevitable un conflicto nuclear, ¿no? Claro. Entonces era un temor terrible el saber que había la posibilidad de que hubiera un conflicto nuclear, y estuvieron por lo menos en una o dos ocasiones a punto de estallar un conflicto. Afortunadamente llegaron a acuerdos, siempre tensos, pero no se llegó a ese extremo, ¿no?, de utilizar armas nucleares nuevamente. Y a tantos años de distancia, hoy por hoy ya vemos que ya Estados Unidos ya se reconcilió con Cuba, por ejemplo. Sí, exactamente. Ya fue Obama a visitar a este país. Sí, claro. De hecho, todavía podemos ver ciertos efectos de aquella Guerra Fría, ¿no? Hoy es toda una novedad el reencuentro Cuba-Estados Unidos, los conflictos en Medio Oriente que tienen su origen precisamente en esta Guerra Fría, porque pues muchos de esos movimientos fueron apoyados por ambos países en su momento, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a ver algunos de ellos. Sí, hago mención de esto, Mario, porque muchos chicos quizás no se den cuenta o no estén conscientes de la importancia que tuvo la visita de presidente Obama en Cuba, ¿no? Sí, exacto. Sí, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba hace poco más de casi 50 años. Uh-huh. Entonces, es un conflicto que ya llevaba mucho tiempo, que el pueblo cubano lo padeció bastante y que afortunadamente los tiempos cambian, claro. Afortunadamente se aprende de los errores del pasado y se retoman la vía diplomática, ¿no?, para resolver los conflictos. Bueno, ese será un ejemplo de la actualidad, pero regresemos al tema de la Guerra Fría. ¿Qué estamos viendo, Mario? Bueno, uno de los primeros conflictos donde se enfrentan indirectamente estas dos potencias es el bloqueo de Berlín. Al terminar la guerra, Berlín queda dividida en cuatro zonas. Tres zonas se las dividen Inglaterra, Francia y Estados Unidos, la otra mitad de la Unión Soviética. La Unión Soviética quería que Alemania se uniera al bloque socialista. Estados Unidos no iba a permitir que siguiera expandiéndose sobre Europa el socialismo. Entonces, en represalia, Rusia bloquea todos los accesos a Berlín, deja aislada a la gente, y Estados Unidos, para poder ayudar a esa gente, hicieron un puente aéreo muy famoso, que es esa imagen que vemos ahí, en el cual aviones norteamericanos e ingleses enviaban víveres vía aérea a la población de Berlín, hasta que se retoman las conversaciones, se abren nuevamente las vías de acceso a Berlín y se acaba ese bloqueo, ¿no? Pero fue uno de los primeros enfrentamientos. Okay.
Esa imagen que vemos es un escudo que de una organización que se llama Comintern. Era una organización soviética que se dedicaba a cuidar la ideología socialista en todos los países integrantes de lo que vamos a ver más adelante, el Pacto de Varsovia. Uh-huh. Era algo así como una policía que vigilaba la ideología, ¿no? Que era algo que criticaba mucho Estados Unidos, ¿no? Que, y además Estados Unidos pues también fomentaba eso, ¿no? También protegía su ideología. Okay. Por otro lado, ese es el escudo de una organización que todavía existe, uh-huh, que es sumamente poderosa, es una organización político-militar, que es la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, en el cual varios países capitalistas, encabezados por Estados Unidos, se unen como una estrategia defensiva frente a la Unión Soviética, ¿no? En caso de un ataque, estos países habían unido fuerzas para contraatacar, ¿no? Afortunadamente nunca hubo un enfrentamiento directo entre la OTAN y la Unión Soviética, pero existía el peligro latente y era una carrera de armas, ¿no? Okay. Aquí vemos imágenes de la Guerra de Corea. Uh-huh. El primer enfrentamiento serio después de la Segunda Guerra Mundial entre estas dos naciones se va precisamente en Corea. Actualmente sabemos que hay Corea del Norte y Corea del Sur. Una es un país socialista, uh-huh, todavía, de los pocos que quedan, y el otro es un país apoyado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, Corea del Norte invade Corea del Sur, Estados Unidos apoya a Corea del Sur, manda tropas ahí sí directamente a proteger a Corea del Sur, mientras tanto la Unión Soviética apoyaba con materiales a Corea del Norte, y se da una guerra en la cual logran los del Sur expulsar a los del Corea del Norte, y queda esa tensión, ¿no? Actualmente sigue una tensión terrible entre, sí, Corea del Norte y Corea del Sur, y además entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿no? Todavía son reflejos de aquella Guerra Fría, ¿no? Y que dicho sea de paso, siguen haciendo pruebas nucleares muy exactamente importantes. Exactamente, ¿no? Sí, sigue siendo un problema importante en el mundo esas prácticas nucleares, y que Estados Unidos está siempre al pendiente de qué es lo que hace, claro, en Corea del Norte, ¿no? Ok, seguimos viendo, Mel. Bien, esa es una imagen del Pacto de Varsovia, uh-huh, es el escudo en el cual vemos algunas banderas que eran los países integrantes del pacto. Era una unión también de países que le iba a hacer frente a la OTAN, ¿no? Si la OTAN había unido a países capitalistas, claro, el Pacto de Varsovia unía a los países del este de Europa, caso Bulgaria, caso por ejemplo… es Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la URSS, ¿no? Okay. Algunos de esos países a lo mejor ya no los reconocen porque ya no existen. Claro. Por eso también este conflicto modificó la geografía mundial, sobre todo la europea. Exactamente. Aquí esta es una imagen de algo muy representativo, que es el Muro de Berlín. Ahí vemos una imagen de un soldado de la República Democrática Alemana huyendo, pasándose a la República Federal Alemana. Alemania queda dividida en dos después de la Guerra Mundial, una República Democrática Alemana dentro del Pacto de Varsovia apoyada por la URSS, y del otro lado la República Federal Alemana, que era apoyada por Estados Unidos y la OTAN. Entonces, para aumentar y evitar la fuga precisamente de gente de la República Democrática a la Federal, y además de fuga de cerebros, porque también había una fuga, claro, de científicos, de profesionistas, para evitar eso se empieza a construir un muro en Berlín y literalmente la parte a la mitad, ¿no? Uh-huh. Y no nada más a la ciudad, partió familias, pues. Etcétera. Entonces, a partir de ese momento queda dividido y se vuelve un símbolo de la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. El mundo queda dividido en dos, literalmente, con ese muro que también, curiosamente, va a ser representación de la caída precisamente de ese conflicto. Ok. La siguiente, por favor. Bien, esa es una fotografía también de un conflicto en el cual se va a ver involucrado Estados Unidos y la URSS. Es una imagen de un soldado que en su casco alcanzamos a leer que la guerra es un infierno, ¿no? Guerra is hell. Es la guerra de Vietnam. Estados Unidos interviene cada vez que se independizaba un país, sobre todo en Asia y en África. Estos países intervenían para tratar de apoyar a gobiernos que estaban de acuerdo con su ideología. Entonces, Vietnam, y de igual manera que Corea, se divide en norte y sur. Hay un conflicto entre ellos, intervienen indirectamente Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos mete tropas para tratar de controlar a
a los vietnamitas. Rusia apoya con tropas y con equipo. Se da un conflicto en el cual Estados Unidos queda mucho, muy mal parado. De hecho, es una guerra que pierde porque los vietnamitas logran hacer que los norteamericanos salgan de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y además queda esa sensación de que Estados Unidos no es todopoderoso, ¿no? Que se le puede en algún momento derrotar, ¿no? Y el conflicto pues abarcaba muchos aspectos, ¿no? Claro. Que como vemos en esa imagen, no nada más fue un aspecto militar, sino también fue tecnológico, uh-huh, y hasta deportivo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Sí, vemos la famosa carrera espacial, ¿no? Ajá, esa es exactamente. De hecho, los grandes avances espaciales se dan precisamente dentro de la Guerra Fría, se da una carrera literal, uh-huh, para ver quién lograba los éxitos espaciales más notorios, ¿no? Y la carrera inicialmente pues la gana la Unión Soviética, uh-huh, y veíamos una imagen que era el primer satélite que se pone en órbita, que era el Sputnik 1, que es el primer satélite artificial que empieza a dar vueltas a la Tierra, y de ahí empiezan a tener una serie de logros muy importantes, y Estados Unidos se veía presionado, ¿no? Había que, no se podía dejar ganar esta guerra por los soviéticos, ¿no? Y empieza una carrera para ver quién obtenía el logro mayor, ¿no? Uh-huh. Aquí vemos otro logro, el primer ser vivo que se lanza al espacio es una perra que se llamaba Laika. Se manda al espacio, desafortunadamente en su regreso pierde la vida, pero fueron los primeros pasos, ¿no?, de los viajes espaciales. Claro que sí. Pues a ver, Mario, déjame recapitular. Entonces, en algún momento Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten al mundo, forman sus grupos, forman sus organizaciones. Claro. Obviamente estaban en un grupo algunos países con la ex Unión Soviética, otros con los estados, con el Estado norteamericano. Y bueno, en ese sentido, lo importante es cómo se van dando, como bien decías, no solamente avances en la cuestión militar, también en la cuestión tecnológica, también en la cuestión social, cultural, sí, en todos los aspectos. Por eso es tan importante que estamos hablando de estos temas, porque seguramente hay artículos, hay algunas cosas que están vigentes en la actualidad, que fueron a partir de todo este movimiento de la guerra. Sí, ¿verdad? Claro, o sea, abarcó todos los aspectos de la vida y además a todo el mundo, uh-huh, porque si bien sí hubo países que se integraron a las organizaciones respectivas, tanto capitalistas como socialistas, esa misma presión hizo que otros países no tomaran partido por ninguno, claro, o sea, casi declararse neutral. Se forman organismos como los países no alineados, o sea, no estoy ni con Estados Unidos ni con la URSS, ¿no? O sea, soy un país independiente, caso México, que forma parte de esos países, pero aún así sí se vieron involucrados, claro, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, México, pues la presión la tenemos inmediata, que somos vecinos de Estados Unidos. Entonces, claro, cada cosa que oliera a comunismo inmediatamente era investigado por Estados Unidos, porque además también hubo una guerra secreta, claro, que eran las agencias de espionaje, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a ver las imágenes, pero estaba la CIA y estaba la KGB, que eran agencias de espionaje, porque no nada más se espiaban entre estos dos países, sino a todos los países involucrados, que en este caso pues era todo el mundo, claro, espiaban para ver cuál era la afiliación de ese país, ¿no? Si era capitalista, si era socialista, uh-huh, o de qué estábamos hablando. Perfecto. ¿No? Entonces, vamos a ver más imágenes, por favor. Era complicado. Aquí vemos al primer cosmonauta en el espacio, el primer hombre en el espacio, que es Yuri Gagarin. Entonces, como podemos ver, los primeros avances, los primeros golpes en el espacio los da la Unión Soviética, mandan al primer ser vivo, mandan al primer astronauta hombre, por ahí vamos a ver un poquito más adelante la primera mujer en el espacio, también es rusa. Entonces, aunque las palmas se las lleve Armstrong, ¿no? Exactamente, claro, porque digamos que la corona de la carrera espacial va a ser la llegada a la Luna, claro, ¿no? Que es lo más notorio, pero en realidad la carrera espacial inicialmente se la va llevando la Unión Soviética, uh-huh, y era un motivo de orgullo, claro, para los rusos, que veían cómo su programa espacial era superior totalmente al norteamericano, hasta que aparece el programa Apolo. Uh-huh. El programa Apolo es el que por fin, después de 11 intentos de llegar a la Luna, lo logran. Ok, la siguiente, por favor. Aquí vamos a Valentina Tereshkova, uh-huh, que es la primera mujer que llega al espacio, ¿no? Y además regresaban vivos, ¿no? Que ese era lo importante. Ese era, claro, lo importante. Ok. Y aquí vemos el programa estrella de la NASA, el programa Apolo, que en su viaje número 11 es el que llega finalmente el hombre a la Luna, ¿no? Que es lo había prometido el presidente John F. Kennedy al ver los éxitos de los rusos. Dice,
nuestro objetivo es llegar o poner un hombre en la luna, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo principal y para poder ganar esta carrera espacial, ¿no? Y finalmente, al parecer, pues lo logra, ¿no? Y además Hollywood se va a encargar de vangloriar todo proceso, claro. ¿No? Sí, okay. Porque además también era una carrera propagandística, claro. ¿No? Estados Unidos tenía la maquinaria de Hollywood uh-huh. para lograr esas propagandas y los rusos de igual manera tenían una máquina de propaganda bastante, bastante efectiva. Ok, ¿qué más imágenes tenemos, Juan? Y aquí vemos precisamente la llegada del hombre a la luna, ¿no? Uh-huh. Es la foto de Neil Armstrong en la luna. Y el hombre por primera vez pisaba suelo lunar y era el éxito de Estados Unidos y que además lo presumía el mundo, ¿no? Claro. Que por ahí hay teorías que dicen muy interesantes, que el hombre no llegó a la luna, pero la realidad o hasta lo que se sabe hasta el momento es que el hombre sí llegó a la luna. Bueno, para el que no lo sepa, ahí está en las redes, se habla de que Stanley Kubrick, un maravilloso director, hizo este montaje de la luna, de llegar a la luna, por favor. Bien, aquí vemos es una caricatura en el cual muestra al presidente John F. Kennedy, el del traje negro, uh-huh. Jugando fuercitas con Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética, uh-huh. sentados en dos bombas nucleares. Exactamente. Porque estos dos presidentes tuvieron al mundo al borde de una guerra nuclear, ¿no? En un conflicto en Cuba, en el cual la Unión Soviética pone unos misiles. Una base de misiles nucleares en Cuba, uh-huh. Espionaje norteamericano con unos aviones que por cierto tiene nombre de un grupo de rock que es YouTube, logran ver estas bases e inmediatamente hay una comunicación entre ambos exigiendo a Estados Unidos que retirara esos misiles, pero la contestación de los rusos es sí los retiro siempre y cuando tú retires tus misiles nucleares de Turquía, porque habían puesto una base uh-huh. nuclear en Turquía, entonces se vuelven súper tensas las negociaciones, el mundo está al borde de la guerra nuclear, finalmente llegan al acuerdo de que ambos van a quitar sus misiles que se apuntaban mutuamente y el mundo pudo respirar un poquito más tranquilo, ¿no? Pero, me parece que esta imagen sintetiza muy bien este proceso de la Guerra Fría, ¿no? Exactamente, sí, es una caricatura muy, muy crítica y ejemplifica qué fue ese conflicto. Y ya que hablamos de cine, Mario. Y hablando de cine y además de propaganda, pues claro. Vemos aquí el famoso Rambo, uh-huh. que en su película número 3 precisamente toca un conflicto de la Guerra Fría, que es la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Uh-huh. Y Estados Unidos va a intervenir ahí apoyando a los rebeldes mujahidines contra el dominio de la Unión Soviética. Y eso en la actualidad tiene sus repercusiones, ¿no? Esos gobiernos pro-Islam fueron apoyados inicialmente por Estados Unidos y actualmente pues están teniendo muchos conflictos, sobre todo de terrorismo y esas cuestiones, ¿no? Y que se menciona también que mucho del armamento del pueblo afgano se lo adquirió con Estados Unidos. Sí, fue proporcionado por los Estados Unidos, curiosamente. Ok, la siguiente, por favor. Aquí vemos también una imagen muy representativa que es el presidente Ronald Reagan, ya estamos hablando de la década de los 80s del siglo XX, y él fue sumamente radical con el trato hacia los rusos. Uh-huh. Él endureció las medidas, el espionaje, restricciones económicas, pero además creó un programa que tiene nombre de una película muy famosa que es La Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Ese programa era poner unos satélites en el espacio con la intención de interceptar misiles nucleares y destruirlos en pleno vuelo. Afortunadamente nunca se llevó a cabo porque era muy ambicioso el programa y además la URSS ya estaba en plena decadencia y ya no hubo necesidad, ¿no? Uh-huh. de aplicar ese programa. Por otro lado, como mencionaba, la contraparte, la Unión Soviética vivía ya problemas muy profundos en la década de los 80s. Es a la llegada de ese personaje que está ahí, Mijaíl Gorbachov, que trata de renovar, ¿no? Ya la Unión Soviética estaba en decadencia, ya no soportaba esa carrera tanto armamentística como en otros aspectos. Entra en una crisis muy grande y este señor se encarga de darle una renovada, ¿no? Que uh-huh. es la perestroika, que quiere decir precisamente eso, renovación. Sí, sí es. Y la glasnost era la integración de la Unión Soviética al mundo, ¿no? Desafortunadamente para Mijaíl Gorbachov, las medidas lo único que hicieron fue acelerar el proceso de desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Ya iniciada la década de los 90s, la Unión Soviética desaparece. Uh-huh. Ok,
¿qué te parece, Mario, si aprovechamos para pues dejarle tarea a los chicos? Porque es importante esta parte donde, pues, ¿qué relevancia tuvo a nivel mundial, no? Y nosotros, ¿qué papel jugaría México en este? Ya nos diste un poquito un avance, pero ¿qué pasaba en México a partir de este, de esta Guerra Fría? ¿Cómo se vivía en nuestro país? Pues sí, bueno, pudiera ser la tarea la siguiente. Okay. Hay un conflicto con unos estudiantes en la década de los 60s que tiene mucho que ver en gran parte esa influencia de la Guerra Fría, ¿no? La llegada de ideas comunistas a México. ¿Qué movimiento fue ese? En la década de los 60s con los estudiantes, la tarea sería preguntarles qué movimiento fue ese que fue influenciado precisamente, no influenciado a los estudiantes, claro, sino al gobierno mexicano para actuar de esa manera contra los estudiantes, ¿no? Sí, porque se hablaba de ideas comunistas en nuestro país, entonces había que eliminar esas ideas comunistas. Sí, además había la presión de Estados Unidos, ¿no? que estaba siempre pendiente qué pasaba en México, qué pasaba, y cada vez que había alguna protesta social, veían si había alguna influencia comunista, y aunque no lo hubiera, pues por ahí agarraban ese pretexto, ¿no? Perfecto. Alex, tenemos más imágenes, por favor. ¿Qué vemos ahí, Mario? Bien, hay una tareita extra. Es una imagen de un concierto que se da en una zona de Europa, precisamente que pone fin, algo teatral a la Guerra Fría, ¿no? Porque, la pregunta es, ¿en qué lugar se dio ese concierto? ¿Y por qué razón? Sí, que celebrábamos, ¿no? ¿O qué era importante? ¿Por qué se llevó a cabo? El concierto, como pista, se llama The Wall. Ok. Y es de un grupo muy famoso de rock. Y lo pueden investigar bastante fácil, viendo, por ejemplo, esa imagen, en dónde se llevó a cabo, tomando en cuenta que el muro de Berlín está en Alemania, ¿no? Claro. Entonces, ya con esa pista pueden averiguar de dónde es ese concierto de rock, ¿no? Perfecto. La siguiente, por favor. Bien. Como mencionaba hace rato, también alcanzó esta guerra el mundo deportivo. Uh-huh. Aquí vemos, ese es el cartel y la mascota de las Olimpiadas de Moscú 1980. Y es una Olimpiada que se vio manchada por un boicot, ¿no? Estados Unidos boicotea, si en ese momento significaba que Estados Unidos y países aliados no iban a participar en esas Olimpiadas en represalia porque la Unión Soviética había invadido Afganistán. Entonces, como medida de protesta, Estados Unidos y algunos países aliados deciden no acudir a esas Olimpiadas, ¿no? Y eso obscurecía el panorama olímpico y era el reflejo de esta Guerra Fría, ¿no? Pero fíjense qué importante es esto, porque evidentemente como ya sabemos, estos Juegos Olímpicos que se llevan a lo largo de todo el planeta, pues tienen la finalidad de reunir a todas las naciones. Y como sabemos, Estados Unidos es una potencia. Entonces, como Estados Unidos no se presenta a estos Juegos Olímpicos, ¿quién creen que gana todas las medallas? Sí, ¿no? Exactamente. Eso es algo importante. A ustedes que les gusta, chicos, los Simpson, hay un capítulo precisamente donde Krusty va a regalar hamburguesas por cada ganador de medalla de oro, pero resulta que los estadounidenses no van, entonces imagínense lo que le va a causar a Krusty esa campaña, ¿no? Campaña, exactamente. Bueno, sí, pues sí, estamos ya llegando al final de este programa, Mario, todavía hay muchas cosas que comentar, por supuesto tenemos ahí más de cine. Ajá, exactamente, igual ya al finalizar la Guerra Fría, Rocky 4 toma el tema, en el cual ya Estados Unidos trata de ver ya de una mera manera más amable a los rusos, que ya no los hace ver como los malos de las películas, sino como que ya empieza a tratar de integrarlos, ¿no? Que hay una reconciliación. Pocos años después del estreno de esa película, Rusia, la Unión Soviética desaparecía, ¿no? Y vemos a Stallone dando un mensaje, un discurso diplomático entre las dos naciones. Ajá, exactamente, ¿no? En la parte final da un discurso precisamente muy integrador, ¿no? Perfecto. Y aparece ahí de manera velada el presidente Mikhail Gorbachev, ¿no? Que le aplaude, ¿no? Ajá, y además le aplaude, ¿no? Ok. Aquí vemos, como mencionaba, las centrales de inteligencia de ambos países. Uh-huh. Por un lado, la KGB, que era el Comité de Inteligencia de la Unión Soviética, y la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, ¿no? Que estas centrales lo que hacían era, cada vez que había un conflicto en un país, intervenían para
tratar de beneficiar y beneficiar a sus intereses, ¿no? Y así hubo, intervinieron conflictos en América, en África, en Asia, o sea, trataban de llevar literalmente agua a su molino, claro, ¿no? Para fortalecerse, ¿no? Y provocaron guerras terribles precisamente por eso, ¿no? Y las consecuencias pues aún las seguimos viviendo, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa, Mario, pero creo que vamos a tener de manera obligada una segunda parte, porque todavía hay muchas cosas. Quedaron algunas cosas pendientes, porque sí es un conflicto, estamos hablando de 40 años. Exacto. Y que se vio involucrado todo el mundo, quisieran o no, se vieron involucrados, y intervinieran o no, también iban a verse afectados por lo que ocurría entre estas dos potencias, ¿no? Que a lo mejor a los niños hoy no lo ubican porque ya no conocieron la URSS, ¿no? O sea, ya lo conocen por los libros, pero en su momento sí, las noticieros siempre estaban al pendiente de estas dos potencias, qué hacía una, qué hacía la otra y cuál iba a ser el siguiente enfrentamiento, ¿no? Entonces, pues Mario, ¿te parece si tenemos un compromiso para la próxima cita que tengamos para retomar y concluir este tema? Porque creo que quedan todavía muchas cosas. Unas cuestiones pendientes, sí, pues lo retomaremos con mucho gusto y que estén pendientes, ¿no? Claro, y mientras tanto, programa. Pues ya tienen tarea que hacer, ¿verdad? Ajá, exactamente, ya. Ya nos las contestarán para el siguiente Perfecto. Programa y dejaremos otras más. Pues nos vamos, Mario, no sin antes agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeros siempre tan atentos, siempre tan entusiastas, y entonces, pues a todo el equipo de GES Media y a ustedes principalmente que nos hacen favor de ver este y otros programas. Muchas gracias y hasta la próxima.